Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzan, bienvenidos a Castle of Illusion. Vamos a continuar con la aventura de Mickey para salvar a Minnie. Vamos a por una nueva zona, un nuevo sitio que descubrir, que explorar. Así que al lío, chicos. Teníamos tres gemas. Me voy a pillar la vida, justo, me acuerdo cuando subía. Me voy a pillar la vida hasta que aquí siempre de gratis. Que me puede venir muy bien, por si me matan. No me han matado mucho, ¿eh? Me han matado solo una vez, creo, dos. Pero oye, nunca voy a decir que no. Una vida gratis. Bueno, nueva planta, mirad. El pescadete de la zona anterior. Ahí está, ábrete. No sé esto de qué irá. Mickey chanced upon an enchanted mirror. In its reflection, he saw himself, but wearing esto nos puede cambiar la ropa, a lo mejor. No, lo veremos. 320 y la gema azul. Vale, ya tengo para esa zona. Realmente tenemos para esa zona. Hay un montón de sitios, ¿no? Por lo que veo. El jefe de la otra parte. Pues nada, esa es la siguiente pantalla, sin contar esa, que es la que nos toca hacer, a ver. ¿Me puedo cambiar la ropa aquí o qué? A lo mejor abriendo las otras puertas se pueden desbloquear trajes. ¿Sabéis? Abriendo estas cosas se desbloquean trajes. No tengo ni idea, pero bueno, vamos para allá. Yo pensaba que eso será para hacerlo, para ir directamente o al boss o al acto 2, lo que sea. Acto 1, la biblioteca. ¿Qué vas a robar, Mickey? Aquí. ¿Gusanos? Hostia, soy un mago. Me subí aquí. Es lo que os decía en otros vídeos, que hay en ciertas partes de estos juegos que son así, plataformas, en scroll lateral y tal. Hostia, letras malas. Wow, qué locos. Que hay secretos, ¿no? Entre comillas, al inicio de la pantalla. Pues aquí tenéis un claro ejemplo. Hay un gusanajo. A ver. Me quiero pillar lo del secreto aquel, coño. Hay muchas cosas, por ahí. La letra. A ver que no me tire. Digo, mentira, vale, vamos a ir para atrás, venga. Voy a cogerme el otro. Y ahora vamos haciendo cosas. Porque ya lo he visto, ¿sabéis? Si quiero. Quiero el puto cofre. Sí o sí, lo necesito conmigo. Toma. ¿Solo dos? ¡Qué rata! A lo mejor he cogido alguna cuando se ha abierto. Bueno, vamos por aquí abajo. ¡Oh, cabronas! ¡Que saltan! ¡Oh, me ha vuelto a dar! Vale, ven para acá. ¿Qué letrita eres tú? Toma ya. Otra vez. Ojo, ojo. Hostias, que apago la lámpara. ¿What? Es muy random, eh. Vale, más caramelos. Me quedo muy confiado. Toma. Me confía mucho. Me la puede liar. Uf. Me empujo. Bueno. Hay muchos de estos, eh. Muchos diamantes por aquí, joder. Me va a tirar de nuevo. Tengo que empezar desde allí. Vale, voy a hacer una mierda, vuelvan a salir. Pero ya está, o sea, sin problemas. A ver, sube. Bien. Esto quería, ¿no? No. O sea, hay que pasar por ahí agachado, what the fuck. Bueno, no es tan difícil, bro. Tengo que volver muy para atrás, con lo cual no van a dar por culo, ya he hecho un poco el mongolín. ¿Y esto qué? No se puede más para allá. Vale. Entonces entiendo que es por aquí abajo. Bien. Las cartas, la carta de Hogwarts. Una sombra. What the fuck. Hijo puta, me ha empujado dentro del río de gominolas. Qué rico. Ojo. Muy bonito, eh. Está muy chulo, mola, mola. Mola un montón. ¿Para allá? Hostia, el Mickey. Loco. ¿Que se las come el bicho? Bueno, voy por este camino. No sé si es el adecuado, pero hay un montón de caminos, ¿no? En esta zona. ¿Y esto qué? ¡Ostras! Madre mía, qué espesito. Podemos ir subiendo por ellas, vale. Eso mola. Es brutal. Puto Mickey. Ojo.
¿No puedo coger las otras? Sí. ¿No? ¿No puedo cogerla? ¿What? ¿Por qué no? Esas son muy complicadas, ¿eh? No me la voy a jugar. Ni de coña, tío. Vale, vamos para abajo. ¿No puedo atravesarla? Sí puedo. Ahí, a ver, oh. ¿Hay suelo aquí? Vale. Vale, vale, vale. Pero claro, veis, para coger aquellas, tengo que saltar en el puto P. ¡Buf! Digo, me caigo. Ahora hay que hacerlo al revés. Vamos, a tope. Madre mía, maestro of Illusion me llamaban. A ver, ¿puedo saltar hasta esa? No, no llego. Bueno, quiero atravesarla, loco. No, no me deja. ¿Sigo bajando? ¿Me caigo? No. Entramos aquí. Pillamos esa. Tiene su aquel, ¿eh? Tiene su aquel, wow. ¿Y ahora qué? ¿Atrasamos para allá? ¡Hostias! Uf, iba a decir, me mato. Chile de Donald conseguido, hemos conseguido un coleccionable, wow. Vale, primer chile de Donald, ¿eh? Tiene que haber más por el juego. Ese es el primero que encontramos. Voy para el otro lado. Sí, porque esto no, no me deja, ¿no? Tenemos que ir para la izquierda. Bonito chile de Donald, ¿eh? ¿Cómo subo allí? Es que no llega. Ah, vale, por aquí, coño. Estoy que no me entero de nada. Vale, pilla los caramelicos. Y ahora por aquí podemos coger estos. Vale, vale, vale. Perfecto. Otro golpecito. ¡No! Me caí en el tazón de leche. Hombre, vendría bien cogerlos todos, ¿sabéis? Todos los que pueda. Es un poco arriesgado, como hemos podido comprobar. Pero es que estoy putamente loco. Entonces, los quiero todos. Todos para mí, muñeca. Vamos a ver el último. ¡Oh! Hostias, ahí se embala mucho, ¿eh? ¡Oh! Debe ser el final del tazón. Madre mía. Es el puto amo. Bien. Bueno, ha salido bien la cosa, ¿eh? Al final ha salido muy bien. Rompemos esto, que nos da más diamanticos. ¿No es por aquí? Madre mía, Morzán. Vas a ciegas, loco. ¿Y ahora qué hago? No, me caí en la leche. Claro, pero es que ahora, ¿por dónde se sale? Vale, ahí. No. Tengo que salir de aquí. Bueno, puedo esperarme y quedar la vuelta a las galletas, ¿sabéis? O sea, yo también. Es que no me entero nada. Ah, por allí, vale, vale, coño. Coño de la madre. Ahora sí, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues otra. Uy, ¿de qué vas? Así, pues otra zona de desarrollo secundarias. Pero veo que no. Ojo. Ojo que aquí ya está. Madre mía. No se la juegan, tío. Bueno, me caen cosas. Me caen cositis. Me puedo quitar vida, me imagino, ¿no? Por lo menos tirarme cuando esté saltando. Hostias, tío. Vale, caen dos. Ahora ha caído una. Ahora caen dos. Uf. Mamma mía. Bueno, ahora veo bien. Se ve bien las que bajan. Joder. ¡Ojo! ¿Qué me da? ¡No! Esa me dio. Bueno, vamos bien. O sea, no ha ido mal. No ha ido muy mal la cosa. ¡Ay, los peces que me dan! Salta de nuevo. ¡Pong! Perfecto. Ahí está la salida. Eso me anima. Hombre, saltando de galleta en galleta, ya me he dado. Hostias. Hace ya me he dado cuenta antes. ¿Sabes? Bueno, así llego. Esta es otra. Al final veo que me la pego. Vamos. Es que algunas galletas es como no quieren, ¿sabéis? ¿En serio? Ni de coña. Claro, mirar la sombra. Dice y pringao, me la quedo yo. Es que claro. ¿Se mete en un libro de recetas ahora o qué? Os vuelve. No, vuelta a la biblioteca, parece. Es que claro, ¿no? Era como la gema. Ya, acto 1 de la zona. No me cuadra. Acto 2 de la biblioteca.
Estamos dentro del bote. Maldita sombra. ¿Veis? Si os fijáis en el bote, lo estáis viendo aquí. ¿Veis? For better health, Mickey Mouse. Hostia, la mierda las letras, tío. ¿Veis? Es Mickey. El primer dibujo, ¿no? De los años 30 o 20 cuando dibujaron a Mickey por primera vez, pues era así, más recortete y tal. Me había fijado en el guiño ese, pero está muy chulo. Está muy muy chulo. Así que aquí la mierda esta de la sombra. ¿What? ¿Qué haces, puto? ¿Nos va a tirar? ¿O qué? ¿Por qué juegas con mi vida, sombra? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es donde está de correr, ¿no? No, solo era esa... ¡Cabrón! Solo era esa parte. No he visto que el libro salía. Ahí arriba un cofre, ¿eh? ¡Ojo! Estos van a la vez, ¿vale? Al amarillo. Tengo que hacerlo rápido, ¿eh? Hombre, ¿puedo subir ahora? Uf, intentar conseguir... lo otro, pero ni de coña. El cofre. Cuando apagamos la luz, se va la sombra. Está bastante chulo. Uf, a lo loco. Eso lo he hecho a lo loco. Llevo dos diamantes, que no está nada mal. Pero aquí podría haber más, ¿verdad? Sí, tenemos tres. Ay, que sigo malito. Vale, aquí hay una canica también. No están mal, ¿eh? Esos tres diamantes. Solo llevamos 12 en esta pantalla. Me imagino que llevaríamos más en las otras. Saltó aquí. ¡Mira! ¡Hijo de puta! ¿Me ha matado? Ah, no, es la siguiente pantalla, vale. Me ha echado de verdad el torbellino. Aquí tiene que haber algo, tío. Aquí tiene que haber algo chulo. Chulo, chulo, chulo. Mirad cómo caen la mierda de los... Ah, vale, vale. O sea, estamos dando la vuelta en la taza. Pero ¿cuánto azúcar lo han echado a esta mierda de taza, loco? Quiero entrar de nuevo. Mola un montón. ¿Qué hacéis, putos? Cabrones, dejadme cogerla. Qué cabrones, ¿eh? No me dejan avanzar. Bueno, es igual, venga, me enrollo. Mola un montón, ¿eh? Porque como te haces mini... O eres mini, eres pequeño. Mini de pequeño, ¿eh? No de mini mouse. Como eres pequeñito, entras ahí en el té o en el café, lo que sea, y se ve el remolino de la cuchara dando vueltas. ¡Ay! ¡Hijo puta! A ver, fuera y fuera. Vale, esto es como se coge, ¿no? Así. Se lo he hecho al revés. Esta parte va a ser más complicada, ¿eh? Va a ser un pelín más complicada para mí. No, eso me va a echar. Vale. Un pelín bastante más complicada. Cabrón. Hay una vida ahí abajo. Pero claro, cogerle y dejarse caer. Ah, ya está, ahora va a salir. Vale, bien. Vale, amarillo, vente. ¿En serio, chaval? ¡Oh! Tengo que ver bien eso, ¿eh? A ver... Tarda mucho, ¿no? En salir el otro. Vale, subes en ese. Oye, aquí puedo hacer... checkpoint. Amarillo... ¡Uf! Va muy rápido. Llevamos eso. ¿Puedo subir hasta esta de aquí? No. Vale. ¿Tengo que pasarlo agachado o cómo? Toma. Te agachas. Sin más. Bien. Hay que ser rápido, ¿eh? Hay que ser rápido que nos la lían. La mierda de la sombra, tío. Que me dio una manzana. ¡Corre, loco! Ya estamos. A correr. Ha perdido la gema, ¿eh? Ojo. Hay un chili. Hay un chili de esos por ahí, vale. Putos... malditos. Ya, ya os tengo calaos. Ya os tengo calaos. Calaos. Vamos.
¡No! Me pilló. No era tan difícil, ¿eh? Esta. Esta, por lo menos, era. Parecía más sencilla que la otra. Estos suben. De momento, vale, sigue. La subimos. Hay que pasarla por debajo, si no me equivoco. Debajo dejaban el hueco. Ahí está. Chile de Donald conseguido. Me he dejado diamantes, pero bueno. Tenemos el segundo chile. La gema de nuevo. No, que te la vuelva a quitar. Mickey had endured a lot of taunting from his pesky shadow, so he couldn't resist doing a little. Le va a dar un poco de su propia medicina. Bueno, bueno, veremos qué hace, que está loco este Mickey, ¿eh? Acto 3. Mickey braced himself for the next sugar-coated shock from this confectionery. Yo viviría ahí, va, madre mía. Si era más chocolate, ¿eh? Si hay chocolate, como que no. ¡Ojo! ¿Quién es este? Un dragón de regaliz gigante. Hostias. ¿En serio? ¿Puedo luchar aquí? Ya me ha dado la primera. ¿Vamos a dónde va? ¿Me señala alguna manera? Sí. No. Ya me ha matado. Tiene 3 vidas, ¿vale? Solo el dragón, pero. Es un poco raro. ¿Cómo sabemos hacia cuál va a disparar? Tendrá que hacerlo de alguna manera, porque no se ve así a simple vista. Vale, ahora sí lo he visto. Vale. Joder. ¿Y ahora qué? Bueno. Vale, tenemos 3 golpes, ¿eh? No. Joder, tío, ¿en serio, Mickey? Te voy mal, ¿eh? Voy súper lento. Iba ahí a contrapié. Uf. Vale, ahora viene con eso. Uf. Una fuera y esa fuera, vale. Joder, tío. Se me da fatal. Se me da fatal saltar así en hacia adelante. Joder, me cago en mí. Que son relativamente sencillitos, ¿no? Los jefes. Relativamente. ¿Dónde va? No. Buah. Ya me caigo, tío. Mamma mía. ¿Cuál va a venir? Joder. Sí. Soy retrasado. Es que soy gilipollas. Soy un poco tonto. Me paso, me quedo corto. Vale, o sea, como que vamos avanzando. ¿De nuevo o qué? Bien. A ver. Ya voy mal. Ya voy mal de tiempo. Vamos. No, estaba casi. Bueno, poco a poco. Poco a poco ya hemos medio visto. Así estoy más centrado, es que joder. Esta es un jefe de reflejos puro y duro. Puro y duro. ¿Dónde empieza? Al medio, cómo no. Ojo. No, se me ha tenido que dar, tío, por bobo. Bueno. No tenía que haberme dado esa, realmente. No tenía que haberme dado. De reflejos y de habilidad, ¿no? Ahora. Ahora hacerlo en las galletas. De aquí. Joder, tío. Que me pongo a hablar. Pues no me entero. Vale, viene. Perfecto. Venga, vamos con él.
Que podemos. Uf. Si tuviera 5 vidas, sería más sencillo, la verdad. Ojo. Casi la lío, pero parda, parda, ¿eh? Bueno, bien, me ha costado, coño. ¿Otra gema? Nos hemos conseguido dos, una del jefe y otra de la sombra. ¿O es que la sombra nos ha robado la gema verde que ya la habíamos conseguido? No recuerdo. No, hemos conseguido las dos, la cuarta y la quinta gema. Pues perfecto, chicos, o sea, increíble. Muy bien, muy bien, bien. Tenemos 500 diamantes además, que es más de la mitad de los que llegamos perfectamente. Bueno, está muy chulo el episodio, ¿eh? Biblioteca, mundo de dulces, como de gominolas iba a decir, pero no. El mundo del dulce ahí, con la leche, con las gelatinas, con las galletas esas, con los caramelos, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Y además eso, hemos conseguido dos gemas para seguir avanzando, nos quedarían otras dos. Y con eso podemos abrir el puente arcoíris e ir a por Mini. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, lo podéis apoyar con like, podéis comentar con cualquier cosa. Un saludo y hasta la próxima, chao.